Buenas, ¿cómo están? Day, como siempre, con motivación, con energía, echando pa'lante, huyando ese burro. Nuevamente, bienvenidos a mi casita, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí en una nueva entrega. Y bueno, hoy un video especial como todos los videos, ¿ok? Porque yo cada vez que me pongo aquí, enfrente a la cámara, a hablar con ustedes, siempre es una ocasión especial. Bien, hoy les traigo el calendario para el mes de mayo. Este calendario también se viene sabroso y diferente, pero no como el de abril, ¿ok? ¿Cómo vamos a trabajar este calendario? Este calendario lo vamos a trabajar 2 semanas con unas rutinas, o sea, 15 días básicamente, y 2 semanas con otras rutinas, ¿ok? ¿Qué pueden hacer? Ustedes pueden ver las dos fases y me van a decir, profe, es que a mí me gusta nada más la 1. Bueno, perfecto, hace las 2 primeras semanas todo el mes. No, profe, me gusta más la 2. Bueno, perfecto, hacen la 2. Bueno, no, profe, yo voy a hacer las 2 formas. Perfecto, no hay ningún problema, ¿ok? El calendario se viene súper sabroso, delicioso, y las 2 primeras semanas vamos a trabajar enfocados. Bueno, todas las semanas van a ser enfocados, pero el enfoque de las rutinas, del entrenamiento, de la planificación es diferente. Las 2 primeras semanas vamos a trabajar segmentado, tren superior, tren inferior, cardio y abdomen. La 2ª semana vamos a trabajar más cuerpo completo, vamos a meter rutinas sin peso. Entonces va a estar súper sabroso, combinado también con las rutinas de abdomen que se les va a asignar, ¿ok? Bien, eso por parte de las rutinas. Decirles que por favor las hagan a su ritmo y resistencia. Que como siempre, aquí abajo en el primer comentario van a tener todos los enlaces de las rutinas asignadas al mes. Y el calendario va a estar publicado igual en todas mis redes sociales, específicamente Instagram, Facebook, ¿ok? ¿Qué más decirles? Bueno, con respecto a alimentación, recordemos que cada uno enfoca la alimentación de acuerdo a sus objetivos. Todos no tenemos los mismos objetivos, ¿ok? Entonces es muy importante que ustedes enfoquen su alimentación al objetivo que están buscando. Mucha gente mira, profe, pero es que yo no sé, no puedo, ¿cómo? Bueno, ya yo les he dicho, si ustedes están en baja, lo que pueden hacer es, si no tienen acceso a una nutricionista, empezar a bajar las porciones. No, profe, es que yo no estoy comiendo bien, porque ese es el cuento de todo mundo. Yo como bien, pero no consigo resultados. Bueno, ese bien no debe estar tan bien si entrenan óptimamente. Entonces, alguna falla están teniendo en alimentación. Entonces, yo lo que les propongo, si están en baja, es que vayan bajando las porciones un poco. Que no se coman, por ejemplo, comen carbohidratos todas las comidas. Bueno, aminoren esas porciones a la mitad. Yo sé que van a tener resultados. Si están en aumento, saben que en aumento hay que hacer un superávit calórico. Para mí, mínimo de calorías son 2.000, 2.200, ¿ok? Como para no saturarse mucho de la comida y buscar las opciones que sean más pequeñas, ¿ok? Las porciones que sean más pequeñas, pero que contribuyan a ese aumento de masa muscular. Eso por parte de la alimentación. ¿Y de las rutinas? Yo espero que disfruten mucho este calendario, pero antes vamos a hablar de la situación que estamos viviendo. Seguimos en una situación complicada para el mundo, porque no es un solo país, es el mundo entero el que está colapsado con la situación de la cuarentena. Entonces, es un tiempo en el que tenemos y debemos tener mucho más tranquilidad. No está siendo fácil la situación a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, con los hijos. O sea, ningún ámbito en este momento está siendo fácil. Pero de esto hay que salir. Sí o sí hay que salir. Entonces, a enfocar la energía lo mejor posible. Recordemos que somos energía, ya yo les he dicho, somos energía, y esa energía que mandemos al mundo de algún modo va a contribuir a la paz, a la tranquilidad, a la sanación. En lugar de estar con insultos, con críticas, con palabras hirientes, tratemos de regalar algo más bonito al mundo. La naturaleza está feliz. La naturaleza está feliz porque nosotros estamos encerrados. Entonces, a mí eso
hasta cierto punto me hace feliz. Pero la otra cara de la moneda son, es el asunto económico. Al menos aquí en Colombia ha sido bastante estricto el asunto de la cuarentena. La gente no ha podido trabajar. Hay mucho desempleo. La situación no está fácil. Entonces, mandemos energía bonita al mundo. Seguimos en tiempos complicados y creo que este año va a estar bastante ajetreado por ese lado. Entonces, a tomar las cosas con mayor tranquilidad, a seguir trabajándonos y enfocando en mejorar nuestra energía para enviarla al mundo de la mejor manera. Eso por el lado de este asunto, porque ya hemos hablado bastante de esto. Por otro lado, las personas que vienen llegando a mi canal, pues los calendarios son súper fáciles de interpretar. Si tienen resistencia, pueden entrar directo a los calendarios. Voy a explicarlos así porque voy a hacerles otro video explicándolo más larguito. El calendario viene al final del video, y trae unos números. Está organizado este por semanas. ¿Por qué? Por cada dos semanas. Todos vienen diferentes. A veces viene solo un calendario, una semana, y ese lo van a repetir cuatro semanas. En este caso, van a tener dos diferentes que van en 15 días y 15 días, o dos semanas y dos semanas. El calendario trae unos números, por ejemplo, 371 más 400. Bien, eso quiere decir los números de las rutinas asignadas. ¿Por qué? Porque las rutinas aquí en mi canal todas están numeradas. Entonces, solo son esas dos rutinas las que van a hacer. No las tienen que ir a buscar a otro lado, porque aquí abajo en el primer comentario están los enlaces de todas las rutinas asignadas al mes. Entonces, no se tienen que ir a poner el OK de tú, day 371. No, no, no. Porque aquí abajo yo les dejo todo. Como les digo, les dejo la mesa servida solamente para que ustedes la disfruten. Entonces, aquí abajo en el primer comentario están las rutinas que van a hacer. Si hay dos o tres rutinas asignadas, tengan por seguro que no duran más de hora 20 minutos, porque eso es lo que planificamos. Por otro lado, las rutinas se hacen en el estricto orden en que están. Si la 371 está primero, así la van a hacer. No me lo van a cambiar ningún orden. Entonces vean que es súper fácil. Si apenas vienen llegando conmigo y no han hecho ejercicio, yo tengo tres programas principiantes. El primero es muy viejo, pero hay dos programas principiantes más recientes y hay una lista de reproducción que se llama rutinas de bajo impacto que también pueden hacer si no tienen mucha resistencia. Eso por ese lado. Si no tienen pesas en la casa, que ya me han dicho, pues ustedes pueden usar botellas llenas de agua, el galón del desinfectante, el del suavizante, pueden usar una bolsa de arroz. Les voy a enseñar también cómo hacer unas tobilleras en un próximo videito. Lo van a tener una opción fácil para estos días. Se las voy a mostrar, ¿ok? Y bueno, no es nada más. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la dejan aquí abajo. Voy a estar haciendo videos respondiendo preguntas y no es nada. No, mentiras. Antes de irme se me iba olvidando. Recuerden que como estamos en este tiempo tan crucial, como les digo yo, tan histórico, no me gusta estar mencionando la palabra cuarentena o el virus, etcétera, etcétera. Estamos en este tiempo tan crucial, yo voy a estar haciendo en vivos a través de Instagram. Los de YouTube tienen que esperar porque no tengo el computador que me permita hacerlo, porque el computador que tengo no me da la talla. Entonces, ese es el problema que he tenido. Los en vivos van a seguir por Instagram. Si quieren entrenar en vivo, pues se van a entrenar en vivo conmigo en Instagram. Pero todos esos videos son grabados y luego pasan al canal. Así que no hay problema porque siempre van a terminar haciendo eso. Yo los en vivo los anuncio en la noche a través de las historias de Instagram. Pero también lo anuncio aquí en YouTube. Y van a tener estrenos de video con el favor y la bendición de Dios todos los días. Así que todos los días pueden hacer un video diferente. Pero si ustedes deciden hacer los videos que se estrenan diario, no pueden hacer el calendario, ¿ok? Tienen que escoger entre el calendario y los videos que se van a estrenar a diario. No las dos cosas al mismo tiempo. Recuerden que más no siempre es mejor. Y la rutina, los entrenamientos tienen que ser bien planificados, ¿ok? No a lo loco, ¿ok? Entonces, eso por ese lado, era lo que me faltaba decirle. O calendario o rutinas que se estrenan diario. Nada más. Ahora sí, eso es todo. Me voy porque yo hablo bastante y ya yo estoy lista porque voy a entrenar. Mis amores de Belén, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Nos vemos en el próximo video.